Hay diferentes tipos de museos, pero siempre establecen alguna relación con el territorio donde se encuentran. Hoy nos encontramos en el casco histórico de Berazategui, localidad de la provincia de Buenos Aires a medio camino entre la capital federal y la ciudad de La Plata. Y vamos a conocer un museo muy especial y la relación que tiene con esta ciudad. Hoy vamos a conocer el Complejo Municipal San Francisco. El Complejo Municipal San Francisco está ubicado en un espacio patrimonial, específicamente que era un antiguo almacén de ramos generales y vivienda. Esto era la familia Traverso, que era una familia de origen italiano, que llega para la década del 20 aproximadamente a Berazategui, compran un solar, que es un cuarto de manzana, y lo que deciden hacer un emprendimiento familiar vinculado con el comercio específicamente. En esa época lo más común eran estos almacenes de ramos generales porque se podía adquirir cualquier tipo de producto y a veces hasta servicio específicamente. Acá se podía comprar desde un kilo de harina hasta la rueda de un carro o hasta tela para poder hacer un vestido. Eran espacios realmente de encuentro ciudadano, porque también del negocio que estaba de por medio, un intercambio de información, de encuentro hasta de chusmerío que podía llegar a darse. Esto es interesante destacar porque ese primer origen, con un intercambio de mercancía, de algún producto, hoy en día ya resignificado como un espacio dedicado a la cultura, donde funciona el Museo Histórico, el Museo del Vidrio y la Escuela Municipal del Vidrio, trabajamos otro tipo de mercancía o de capital ya simbólico, tiene que ver justamente con la historia y con la memoria de la comunidad, o con las historias y las memorias de la comunidad. El complejo tiene un espíritu así que al ser desde afuera una casa tiene como una dinámica de ese lugar, ¿no? Donde van ingresando, saliendo, donde también hay una convivencia continua, no solamente con el patrimonio histórico, sino también con lo que va surgiendo en la actualidad, ¿no? Desde la actividad propia del museo, la actividad de la escuela, los alumnos que ingresan, los visitantes que vienen, es como que todo se renueva continuamente. La visita propiamente dicha se inicia en el Museo Histórico y Natural. Aquí, en compañía de alguno de los guías del museo, el visitante puede conocer aspectos sobre la flora y fauna originaria de la región y entrar en contacto con la historia de Berazategui. Nosotros utilizamos las habitaciones y los sectores de esta casa para tener justamente hitos históricos en relación a la historia de Berazategui. Hacemos referencia a los tambos, las quintas. Hay una fotografía que es de un tambero, que es de don José Clemente Berazategui, que llevamos su nombre porque él dona parte de su tambo para que se construyese la estación de trenes. Esa llegada del ferrocarril lo que trae es justamente la incorporación de un medio de transporte tan rápido que podían llevar los tarros lecheros, los quesos, las verduras que se producían acá y venderlas en Buenos Aires. Y entraba dinero. Entonces, ese dinero hizo que muchos de los pobladores que estaban aquí empezaran ya a dejar su actividad. Esto, por ejemplo, fue de uno de esos chacareros que decide lotear su chacra. Ya después comenzamos también con el relato más de la vida cotidiana, de lo que era el barrio, de lo que era la actividad más en esta zona.
que es un poco, toma ese relato de la cocina del museo. La sala cocina, en particular del museo, se decidió tratar de reconstruir lo más fiel a lo que era una cocina entre los años 20 y la década del 50 aproximadamente, que fue el momento de plena convivencia de personas en este lugar. Y siempre es el espacio más emotivo del museo, porque si bien es el espacio más chico del museo de exposición, porque es una cocina, no tiene que ver con las otras salas, siempre es donde se potencian una cantidad de recuerdos y memorias, específicamente por lo que tiene ese nexo con lo emotivo y con lo cotidiano de la vida de cada uno. Y ya con la llegada en 1906 de Rigoló, comenzamos a hacer el relato más propio del desarrollo de la industria y lo que va dando la identidad al partido, ¿no? Esto de ser capital nacional del vidrio, para luego llegar a lo que es, una vez que ya tenemos el desarrollo más industrial, el desarrollo poblacional, comenzamos a pensar en la idea de un partido consolidado. La gesta de la autonomía, específicamente como un hito local que implica la separación del partido de Quilmes. Ese proceso duró 12 años y estuvo conformado por infinidad de vecinos y de vecinas de los sectores más diversos. La moto que se expone en el museo está tomada como una especie de ícono en particular. Esa moto era de un vecino, de Victorio Bruni, que fue el quien la donó al museo, y esa moto encabezaba la caravana de colectivos, micros y camiones y bicicletas que marcharon el 27 de octubre del 60 hacia la ciudad de La Plata. Para la legislatura exigir a los legisladores de ese momento que justamente pudieran aprobar la ley de autonomía. El desarrollo de Berazategui está estrechamente relacionado al establecimiento de la fábrica Rigoló. Una zona casi rural, de tambos, pronto empezó a urbanizarse y a desarrollar una industria propia y casi única en el país. Rigoló era un empresario francés que llegó de Angoulême, un pueblo en el sureste de Francia. Había llegado a la Argentina unos años antes con la intención de armar un negocio vinculado con el papel y la importación. Al poco tiempo se da cuenta de que había ciertas mermas. ¿Cuál era la merma? Que la producción de tinta avanzaba, pero los productores de vidrio no daban abasto para generar los contenedores para esa tinta. Automáticamente detecta de que el negocio no estaba ni en el papel ni en la tinta, el negocio verdaderamente estaba en el vidrio. Paralelamente a esto se da que uno de sus sobrinos ya queda huérfano en Francia, bueno, él viene a vivir, que es Gastón Furbel Rigoló. Gastón tiene un vínculo con el vidrio en particular porque él venía de una familia de maestros vidrieros. Cuando vino Gastón acá fue solamente abocarse a la producción de vidrio para la venta de esos tinteros. Pero empezaron a tener como esta necesidad otros. Gastón piensa esto como posibilidad y comienza la idea de la cristalería. Eso también atrajo a otros inmigrantes que también tenían formación en vidrio y esto se fue poblando. Esta radicación frente a la estación ferroviaria justamente lo que permitió es que el número de obreros que estaban trabajando, que empezaban a trabajar dentro de la fábrica, se empezaron a radicar en las inmediaciones por una cuestión lógica de disponibilidad de trabajo. Los ingresos y egresos de obreros con el pitorro fabril que marcaban horarios y ritmos en la comunidad. Esto se potencia para con los años y tiene como su pico de esplendor en el momento de estado de producción plena del país de industrialización, que se da en los años 40 y 50, con la avanzada de políticas sociales con en torno al peronismo, justamente que hacen ahí una especie de binomio muy particular donde actualmente la memoria colectiva, siempre que hablamos de la fábrica en particular, recuerda ese momento, ese periodo histórico, plena expansión y ese vínculo pleno entre comunidad y fábrica. Existen dos salas. Una es, nosotros lo llamamos como la parte de Rigoló antiguo, donde vos allí tenés montado un banco de soplador, tenés cañas originales, estamos hablando de un soplado con caña, como para formar, hacer botellas, hacer vasos, y entonces allí tenés todas las herramientas que se utilizaban. En esa misma sala hay enfocado los distintos aspectos que estuvimos mencionando recién, es decir, de cómo tenía una actividad relacionada con la comunidad. Y después tenés otra sala, que nosotros la llamamos la sala de cristalería. Lo que tiene maravilloso es justamente la diversidad del trabajo en vidrio que adquirió Rigoló en este momento. La cristalería en sí tenía una producción de vidrio importante, pero la sección artística le otorgó distinción.
Es decir, que nosotros estábamos llamados a